Unai Sordo, secretario xeral de Comisión Sobreiras. Bos días, señor Sordo. Bos días, buenos días. Onte estivo vostede en Pontevedra, quixo trasladarlles aos traballadores da pasteira Ence o apoio do sindicato a que a planta permaneza en Lourizán. ¿Realmente ve posibilidades de que iso suceda? Bueno, pues está pendiente de una resolución judicial que está, que tiene que hacer el Supremo en las próximas fechas, aún no sabemos cuándo, y dependerá de esa decisión judicial. En principio la empresa manifiesta que si esta no es favorable, no van a trasladar el centro de trabajo, la empresa, a otro lugar, y por tanto pues la plantilla lógicamente está viendo con inquietud esta situación, pues porque son muchos puestos de trabajo directos y muchos más indirectos los que dependen de la actividad de esta papelera, ¿no? ¿Cree que o Goberno central podería facer máis para lograr que se siga en ese emprazamento? Bueno, a estas alturas, como digo, esto ya depende de una decisión judicial, con lo cual lo que no se haya hecho algo hasta ahora, pues difíciles márgenes tiene ya, ¿no? En fin, es una situación, como digo, muy delicada para miles de familias, y en este momento pues lo que queda es, creo que lo que hicimos ayer, ¿no? Apoyar, lógicamente, a la plantilla, instar a la empresa a que vaya decidiendo qué haría, qué estrategias llevaría, ocurra lo que ocurra en esa sentencia, en términos de nuevas inversiones o en términos de trasladar actividad o trabajadores a otras plantas, a otros espacios, pero ahora mismo todo eso es especulativo, ¿no? Yo creo que ahora lo que toca es esperar a la sentencia del Supremo y ver qué ocurre tras ella. Sabe que desde allá nos hay una oposición importante a que ENCE esté en la ría de Pontevedra. ¿Por qué creen en Comisión Sobreiras que sí debería seguir? Bueno, estas cuestiones siempre tienen un punto de contradicción. Lógicamente, por un lado está la importancia de la actividad productiva y la importancia del empleo que se genera, y como digo, no solo directo, sino también indirecto, más todo lo que tiene que ver con el sector forestal gallego, todo lo que tiene que ver con la actividad del puerto de Marín, y por otro lado algunas inconveniencias que siempre se plantean cuando algunas empresas ocupan espacios pues sensibles desde el punto de vista de sostenimiento medioambiental, ¿no? En todo caso, creo que para hacer compatible estas dos cuestiones lo que hay que hacer es exigir a las empresas el cumplimiento de las normativas medioambientales, la inversión en la reducción de emisiones y de impacto medioambiental, y a partir de ahí pues tratar de lidiar con estas contradicciones que a veces se dan, ¿no? Pero en principio, lógicamente, el sindicato lo que hace es apoyar la actividad productiva que tiene que ser sostenible medioambientalmente, y desde luego apoyar a esas plantillas cuyo modo de vida depende en gran parte de la continuidad o no de la actividad empresarial. Y luego, lógicamente, las decisiones de continuidad o no de la empresa en otro lugar, en otra ubicación, claro, esto no depende del sindicato, esto depende de las decisiones de inversión de una empresa, donde nosotros podemos opinar lo que queramos, pero van a ser los inversores los que decidan si se trasladan a otro lado o no, y en principio su negativa es taxativa, ¿no? Señor Sordo, quería preguntarle tamén pola reforma das pensións, hoxe volve a haber unha nova reunión. Dicía vostede onte que non ve necesario ampliar os anos que se teñen en conta para calcular as pensións ata os 30, como pretende o ministro da Seguridade Social, desbotando, iso sí, os dous que sexan menos favorables ao traballador. Tendo en conta, tal como están as arcas públicas, como facemos sostible o sistema de pensións en España? Bueno, es que aquí se están confundiendo un poco dos cosas, ¿no? Porque el Ministerio lo que plantea es un alargamiento del periodo de cálculo de la base reguladora de la pensión, pero de tal manera que el efecto económico sea neutro, o dicho de otra manera, que la Seguridad Social en principio no se ahorra dinero con esa medida, porque se supone que irá compensada, como bien has planteado en la pregunta, con la posibilidad del descarte de los dos peores años de cotización y con una mejora de las lagunas de cotización, es decir, de los años que los trabajadores hayan podido no cotizar, pues porque perdieron el empleo u otras eventualidades, ¿no? Entonces, lo que el Ministerio traslada, dice, es una propuesta de efecto neutro. Si el efecto es tan neutro, pues en principio no parece tan necesario para nada que tenga que ver con la sostenibilidad de las pensiones, ¿no? Pero nosotros lo que decimos con esta cuestión
Primero, es que creemos que no es necesario ampliar el periodo de cálculo. Este año se concluye el incremento del periodo de cálculo hasta los 25 años. Es decir, para calcular la pensión, cuánto se va a cobrar en la pensión, se computan los últimos 25 años de carrera profesional. Yo creo que lo lógico es evaluar cómo impacta este incremento a los 25 años en las futuras pensiones y, además, de no estar de acuerdo con esa ampliación, nosotros no vamos a negociar ninguna medida que no venga avalada por un consenso político suficiente, como siempre ocurre en materia de pensiones, donde normalmente la Comisión del Pacto de Toledo se reúne, marca una serie de directrices, una serie de recomendaciones, y en el diálogo social damos forma a esas recomendaciones. La ampliación del periodo de cálculo no está entre las recomendaciones del Pacto de Toledo y, por tanto, no hay un consenso político en torno a ella. Y es por eso que yo decía ayer desde Pontevedra que no es que vayamos a acordar la ampliación del periodo de cálculo, es que no lo vamos a negociar en la medida en que no haya previamente un consenso político mínimo, ¿no? Entonces estamos en esa situación. La sostenibilidad de las pensiones, es decir, los ingresos suficientes para pagar las pensiones, no solo de ahora, que no hay duda de que existen esos ingresos, sino a mediados de siglo, que es cuando más gasto en pensiones habrá, tiene que tomarse en función de algunas de las medidas que estamos negociando o de las que ya negociamos hace algo más de un año. Por ejemplo, ahora estamos con el destope de las bases máximas de cotización, es decir, que en España se cotiza la Seguridad Social por más salario de lo que hoy en día se hace, porque a los 53.000 euros se deja de cotizar a la Seguridad Social. Y ahí tenemos 1.500.000 de personas, 1.200.000 personas o así, cuyas cotizaciones podrían mejorar los ingresos de la Seguridad Social y posteriormente las pensiones máximas. Creemos que hay que seguir subiendo el salario mínimo interprofesional. Creemos que hay que generar más empleo de más calidad para que haya mayores cotizaciones. Y creemos que los presupuestos generales del Estado tienen que soportar durante unos años el incremento de gasto en pensiones para evitar que se deterioren las pensiones futuras. Y luego, a partir de mediados de siglo, volverá a bajar el gasto en pensiones. Por tanto, esto es una apuesta política. Es decir, si se quiere mantener un sistema público suficiente de pensiones, hay que saber que hay que gastar en torno al 15% del PIB en materia de pensiones, y no el 10 o el 11 como veníamos gastando hasta ahora. Y esto es una decisión política, y luego hay que ver cómo se va nutriendo de recursos a la Seguridad Social, que son las medidas que ahora mismo estamos intentando pactar. ¿Estarían dispuestos a movilizarse en caso de que o gobierno decida seguir adelante con esta reforma? No, pero si es que la reforma, si de lo que estamos hablando en la mesa en general son medidas que valoramos de forma positiva, las que quedan todavía bastante por avanzar en materia de pensiones mínimas, en materia de lagunas de cotización, como he dicho antes, en materia de lo que se llama el mecanismo de equidad intergeneracional, que es un pequeño recargo en las cotizaciones de la Seguridad Social, que creemos que hay que alargar hasta mediados de siglo. Es decir, el perímetro de lo que estamos negociando son medidas positivas y que creo que, al menos con los sindicatos, es relativamente posible que lleguemos a un acuerdo en los próximos días o en las próximas semanas. Aquí lo que distorsiona un poco es esto del periodo de cálculo, que, como digo, no se sustenta en ningún consenso político, por lo que hasta donde yo sé, y que es una medida pues que ahora mismo es la que distorsiona un poco. Por tanto, creo que debiéramos centrarnos en el resto de las medidas que estamos negociando, que en general nos parecen bastante positivas. Estes días lemos na prensa, señor Sordo, que a xente moza ten hoxe en día salarios máis baixos que hai 15 anos, o 45% dos menores de 29 anos non chegaría a 1.000 eurista. Que é o que está sucedendo coa xente moza no mercado de traballo? Bueno, lo que está sucediendo es que hace algo más de 10 años se tomaron una serie de políticas, las llamadas políticas de austeridad, destinadas a disminuir los salarios de forma generalizada, pero que disminuyeron sobre todo los salarios de las personas que menos cobran, ¿no? Del 20% de las personas que menos cobran. Y ahí suelen estar más situados los jóvenes y ahí suelen estar más situadas las mujeres, ¿no? Y por tanto, los salarios de la gente joven se han visto muy deteriorados desde hace bastantes años. Esta situación hay que irla revirtiendo, en mi opinión, al menos desde tres perspectivas, ¿no? Una, desde la mejora del salario mínimo interprofesional. Tenemos estudios que dicen que el SMI afecta sobre todo a mujeres, personas jóvenes y en algunos territorios de nuestro país en los sectores de servicios. Por tanto, subir el SMI, aunque afecta a todos los trabajadores, claro, pero básicamente proporcionalmente más a la gente joven. En segundo lugar, hay que avanzar en lo que hemos conseguido con la última reforma laboral, que es la estabilización de los empleos. La gente joven en general tiene mucha más temporalidad, tiene mucha más rotación
y la gente que tiene temporalidad y rotación suele tener peores salarios, no acumula antigüedad, normalmente están así. Quedan unos 5 segundos, señor Sordo, cale a tercera. Y la tercera sería, lógicamente, reforzar la negociación colectiva. Los jóvenes no son un punto extraño y, por tanto, sus salarios en gran parte dependen de los convenios colectivos y, por tanto, necesitamos mejorar los salarios en esa negociación colectiva. De la combinación de estos tres factores subirán los salarios de los jóvenes. Teño que despedirlo de forma apresurada. Moitas grazas, Unai Sordo, secretario xeral de Comisión Sobreiras. Bos días. Hasta luego.